vamos a... se llama la monedita. ¿Eh? La monedita. Pero vámonos, vamos acá. Nada más la gráfica. Así estamos ya. Pero estos son los que están operando. Construidos, ya tenemos como 2,400, que falta el equipamiento. Y vamos a tener cerca de 3,000 para este año. El informe, miren cómo estamos. No ha sido fácil porque no solo es como alguien dijo, construir una oficina. No, hay que tener el equipo, los cajeros, el personal formado, capacitado, de preferencia de las mismas comunidades para que la gente los identifique y ellos identifiquen a la gente, traten bien a la gente. Pero hay algo también que nos ha llevado tiempo: el internet. Todas las sucursales deben de tener internet, si no, no funciona. Y en todos estos casos ya son 2,073. Ya son en localidades 1,740. Esas son las que se van a tener. Ah, no, la cobertura. Sí, en localidades. Municipios son 1,374, donde ya hay sucursal. A ver, regresa. ¿No tienes la de cuántas se han construido? No, estas son las que están operando. A ver. Nuevas sucursales y las construidas. Eso es. Así es ya. 2,204. Sí, tenemos construidas 2,204 terminadas, pero no operando. Operando son 2,073. Ya, por eso vamos a pasarlos con mucho a los bancos particulares, que no tenemos problemas con ellos. O sea, además ellos son partidarios de la libre competencia, como nosotros. O sea, vamos a que haya competencia. ¿Cómo es posible de que el gobierno no tuviese un banco para dispersar sus fondos? Es como lo del internet. ¿Cuándo van a ir a instalar internet en las comunidades, en los pueblos? Nunca, porque no es rentable. Así era antes de que se nacionalizara la industria eléctrica. Tomó la decisión el presidente López Mateos en 1960, porque les dijo a los particulares de las empresas eléctricas: ustedes no van a ir a electrificar los pueblos porque no les va a resultar negocio, pero el Estado está obligado a dar este servicio. Y por eso, a partir de que se nacionaliza la industria eléctrica, se electrifican todos los pueblos de México.
Es lo mismo que en el caso del Internet y es lo mismo en el caso de los bancos. Son servicios públicos. No se pueden dejar al mercantilismo, al lucro, a buscar nada más la utilidad particular, privada. Entonces, es muy interesante esto que está sucediendo. Claro, que es la pregunta de la compañera, ¿no? Cuando se transfieren las cuentas, siempre hay problemas. Tuvieron bancos que dijeron, hasta marzo te damos el plazo. Si no recogen los recursos, no los transfieren, se quedan. Y estuvimos informando. Y vamos a seguir. Pero ya se logró. Y la hazaña ahora, a ver si te mandan a Ariadna, se está pagando a los adultos mayores sus pensiones. Todavía nos falta como un 15% que no tiene tarjeta, porque estamos entregando tarjetas a todos. Se van a entregar más de 25 millones de tarjetas. Porque con esa tarjeta se va al Banco del Bienestar y ya sin intermediarios se cobra la pensión, las becas, todo lo que por derecho le corresponde a la gente. Pero se necesita la tarjeta. Entonces hemos dispersado pues como 15 millones en total, 18, y se tienen que entregar 25. Por eso también cuando nos dicen que el Banco del Bienestar reciba remesas, no todavía. Eso es la financiera para el bienestar. El banco no. Que pueda entregar créditos, no. Que pueda pagar la nómina de maestros, que ahora se paga con bancos privados, no. Porque lo primero es que el Banco del Bienestar disperse los 600, van a ser el año próximo como 800 mil millones para los programas de bienestar, para 25 millones de beneficiarios. Van a ser también más, van a ser como para el año próximo, van a ser como 27 millones de beneficiarios. Entonces, se consolida que cada sucursal, hagan la cuenta, si son 600 mil millones y hay 2 mil sucursales, ¿cuánto maneja de dinero cada sucursal? Luego, la vigilancia que se tiene que tener, ya existe esa vigilancia, y donde nos falta es porque se están haciendo los trámites de las donaciones de los terrenos, pero ahí vamos. Nos ayuda mucho la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares, que son los que han hecho estos 2,000
2.200 sucursales hasta ahora, pero van a terminar, yo creo que en 2 meses más, todo, las 2.700, porque ya están en proceso las que faltan, ya se están construyendo. Muy bien, vamos.